Gracias por la invitación, muchas gracias a Nané y a Margarita también por aceptar comentar el trabajo. Bueno, pido disculpas también por el documento que envié, no sé si lo leyeron. Básicamente es un borrador de un artículo que estoy trabajando y me encontraba acechado por el deadline de la revista Escrituras Americanas de la Universidad de Chile, una revista de filosofía, y estaba precisamente trabajando en el calor de este artículo, y bueno, por ahí se fueron algunas cosillas, pero menores. Digamos, el documento, mi interés en Walter Rodney surge básicamente pensando en el aporte que hicieron, digamos, el pensamiento afrocaribeño radical del siglo XX, y comencé, digamos, a identificar una serie de intelectuales y políticos importantes en el Caribe, como C.L.R. James, como George Padmore, como Stokely Carmichael y Walter Rodney. Fue una preocupación bien que venía desde la maestría, básicamente porque veía que de alguna manera los estudios del Caribe habían marginado el pensamiento radical afrocaribeño. Veía que hay una suerte de ausencia ahí y que me hacía mucho ruido, digamos, en mi trabajo, y por eso pensé incorporarlos por lo menos en una parte de mi tesis doctoral. Hay una característica bien particular en estos afrocaribeños y es esa tendencia a la relación, obviamente usando la categoría glisantiana, ¿no? Esa vocación a irse ese contacto con el otro. Y ese contacto con el otro, cuando muchas veces es voluntario, otras veces pues no podemos tener control de ello, parte precisamente de ir hacia ese lugar común que compartimos con otros. Y ese lugar común, en el caso de los afrocaribeños, fue la experiencia negra. En ese sentido vemos, por ejemplo, un personaje como Garvey moviéndose en el mundo, moviéndose pensando en esa nación internacional negra, y George Padmore, ¿no?, pensando también el panafricanismo desde Ghana, lo mismo Stokely Carmichael desde Estados Unidos y también desde África, y el caso de Walter Rodney, que nos pone en una dimensión bastante interesante. Es un personaje bastante apasionante para estudiarlo, precisamente por sus diferentes etapas en la política, por lo menos, digamos, su experiencia en Jamaica, luego su experiencia en Tanzania y luego su experiencia política en Guyana. Dicho lo anterior, pues voy a ir leyendo y comentando un poco el documento que quiero compartir con ustedes, y posteriormente pues podemos conversar al respecto. Imaginando una nación negra desde Walter Rodney, el Black Power y el 68 jamaiquino. Las protestas estudiantiles del 68 han sido ampliamente documentadas y analizadas, tanto de manera celebratoria como crítica, desde hace 50 años. Se ha resaltado de igual forma la fuerza de este acontecimiento antisistémico hemisférico, que adquirió, como es sabido, particularidades locales que lo hicieron exuberante en experiencias políticas, creativas y en radical oposición al status quo. Recientemente, el Global Cities está siendo intervenido en su discursividad eurocentrada. Siempre pensamos en el 68 como París, Praga, bueno, estamos en México y pensamos en el 68 mexicano, pero digamos hay una diversidad de acontecimientos que sucedieron fuera de estas locaciones privilegiadas que también merecen ser motivo de análisis. A pesar de este notable avance y de la pretensión de documentar todas las experiencias que brotaron en el simbólico 68, el Caribe sigue siendo poco explorado en el marco de este acontecimiento global.
pretendo reflexionar sobre dos sucesos de gran importancia para el pensamiento y el activismo radical negro en Norteamérica y el Caribe: el Congreso de Escritores Negros de Montreal y los disturbios Rodney en Jamaica, los cuales acontecen en el 68 y se encuentran conectados con la figura de Walter Rodney. En este trabajo sostendremos la hipótesis para que el pensamiento y el activismo radical negro, el espíritu del 68, surge bajo el referente del Black Power de Stokely Carmichael en el 66 en Mississippi, detona con la expulsión de Walter Rodney en el 68, llega a su clímax con la revolución del 70 de Trinidad y Tobago, junto a la revolución cultural de Jamaica, e inicia un ocaso con la derrota contundente del National United Freedom Fighters y termina con la caída del gobierno popular revolucionario de Granada en 1983. Digamos que vemos un ascenso, ¿no? En este, vamos a sostener eso, que el 68, en el caso particular del Caribe, básicamente en el Caribe anglófono, esta idea o esta consigna del Black Power llega en el 66 y, digamos, y tiene esa cúspide y esa decadencia con la caída del gobierno de Granada. Brian Meek sostendrá algo similar, aunque él considera que esta decadencia se da porque el radicalismo negro deja de ser un objeto importante en la izquierda y comienzan a formarse los partidos marxista-leninistas cooptan, digamos, esta fuerza, ¿no? Voy a definir el Black Power como lo propone Walter Rodney. Walter Rodney dice lo siguiente: el Black Power es un llamado a los pueblos negros para deshacerse de la dominación blanca y retomar el manejo de sus propios destinos, lo cual significa que los negros podrían disfrutar de poder en proporción a sus cifras de población en el mundo y en particular aquellos que habitan los pueblos. Siempre que un negro oprimido clama por la igualdad, se le llama racista. El Black Power en el Caribe significa tres elementos estrechamente relacionados: la ruptura con el imperialismo históricamente racista blanco, la toma de poder por las masas negras en las islas, tres, la reconstrucción cultural de la sociedad a imagen de los negros. Cierro comillas. En su libro, Carmichael y Hamilton sostienen que para encontrar soluciones eficaces hay que formular el problema correctamente. Hay que tener de premisa las premisas que tengan sus raíces en la verdad y la realidad y no en el mito. En afinidad con esta perspectiva, Rodney, como historiador de formación y especialista en la historia de África y su diáspora, parte de las condiciones históricas y objetivas del Caribe, más concretamente de Jamaica, para conceptualizar su visión de poder negro. Rodney, en su ejercicio de conceptualización y con el propósito de manifestar su relevancia en el Caribe, dedica un segmento de su reflexión a desarrollar una sugestiva definición de quiénes son los negros en el Caribe, que se desmarca de cualquier tipo de esencialismo identitario. Recuerden que para un personaje como Stokely Carmichael, el negro es el negro que tiene el color de piel oscura. Mientras que para Rodney, esto no tiene una matiz, digamos, propiamente que se circunscribe solamente a lo étnico o a lo etnorracial, sino que tiene una dimensión más política. Rodney parte de que en el mundo blanco, es el mundo blanco quien ha definido quiénes son los negros. Fíjense que aquí ya de entrada ya está marcando una postura. Si no eres blanco, entonces eres negro, ¿sí? No obstante, reconoce que esta distinción se complejiza en el Caribe por la amplia paleta etnorracial y por las formaciones de clase. En ese sentido, sostendrá que no solo se debe tomar el criterio de la clasificación del mundo blanco, dado que también resulta indispensable analizar la percepción que se tienen los unos de los otros. De acuerdo con Rodney, la población caribeña se reconoce como negra
sin importar que sea de origen africano o hindú, e insistirá en los elementos, eventos históricos en que africanos e hindúes han luchado en un mismo frente ante la opresión y la explotación del sistema colonial. Esto con el objetivo de poner fin a una supuesta incompatibilidad etnorracial, obviamente que los gobiernos y pues el mundo blanco instigaban, ¿no?, a que no hubiera esa articulación entre hindúes y negros, precisamente temiendo a una revuelta o una revolución. Entonces construían estereotipos negativos de los unos de los otros para potenciar, digamos, esa enemistad. Frente a los chinos en el Caribe, Romney sostendrá que sin importar las condiciones en que estos arribaron a las Antillas, se articularon a la clase explotadora, mientras que el mulato ocupa un lugar ambiguo y ambivalente en su clasificación, en algunos momentos identificados con las luchas negras y en otros interpelados por el mundo blanco reproduciendo el racismo antinegro. Para el historiador guyanés, los chinos, mulatos y mestizos blancos en tierras de mayoría poblacional negra, como Jamaica, debían renunciar a los privilegios adquiridos bajo el capitalismo y el imperialismo blanco. Es decir, algo similar al suicidio de clase planteado por Amílcar Cabral, abandonar el confort burgués y optar por la liberación del lado del pueblo. Perdón. Dentro de la concepción de Romney, no solo implicaba despojarse de la clase burguesa, era necesario también suicidarse de su condición de privilegio etnorracial para resucitar como negro o, en su defecto, gozar de los derechos básicos de cualquier individuo, pero sin ningún derecho de explotar a los africanos en la nueva nación negra. Ahora voy a proceder a leer un poquito de como una aproximación biográfica a Walter Romney. Walter Romney nació en Georgetown, en Guyana, el 23 de marzo del 42. Es hijo de Edward Percival, sastre de profesión, y Pauline Romney, costurera. Romney crece en una familia inmersa en la política guyanesa. Su padre hizo parte activa del movimiento nacionalista People Progressive Party en los años 40, liderado por el indio guyanés Jedi Yagan, en el cual jugó un papel fundamental en la lucha antiimperialista y en la historia política de la Guyana independiente. Fíjense que Romney tiene unos orígenes diferentes a los negros afrocaribeños que conocemos, o por lo menos en el Caribe anglófono, que la mayoría son de una cierta clase media. Romney es, digamos, para mí el primero que viene de una verdadera clase popular baja. Y va, digamos, a romper un poco con la imagen que tenemos del intelectual afrocaribeño, por razones que ahorita comentaré. Después de cursar sobresalientemente la primaria, gana una beca en el Queen College. Romney fue uno de los primeros favorecidos de la clase trabajadora en el marco de las concesiones en la educación que hace la clase dirigente de Guyana para contener el deseo nacionalista que se respiraba en el ambiente en la década del 50. Luego de su paso a la Escuela Superior Masculina de Guyana, se gradúa con honores en el 60, ganando una segunda beca para hacer su pregrado en la UWI, en el campus de Mona. Cursa su pregrado en Historia, se gradúa con honores y le dan una beca también nuevamente para irse a hacer sus estudios doctorales en Londres, en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, donde obtiene su doctorado en el 66 con la tesis Una historia de la costa de la Alta Guinea, 1545 a 1800, la cual fue publicada por Oxford en 1970. Romney es el primer intelectual afrocaribeño que, como lo dice C.L.R. James, que se forma en el Caribe, o sea, que se forma en un
en un ambiente nacionalista diferente, digamos, a los casos de C.L.R. James, de George Padmore, de, digamos, de una generación anterior que se, o MSCR, que se forman, digamos, en Europa y que luego, pues, que asumen una posición anticolonial. Pero, digamos, en Rodney es, digamos, uno de los primeros que hay, que su formación se da netamente en el Caribe. Y ese es un dato bien importante. En Londres es testigo de la explotación y el racismo que son objeto de los trabajadores provenientes del Caribe y África. Retoma con rigor los estudios sobre marxismo y se une al selecto grupo de discusión formado por C.L.R. James y su esposa Selma, haciendo parte de este círculo de estudio casi al mismo tiempo que duró su doctorado en Londres, en el que se centraba en el estudio de la Revolución Rusa y la teoría marxista. El grupo de estudio alrededor de C.L.R. James, Selma James, llegó a tener 20 miembros, entre los que se encontraba Richard Small, Norman Girvan como organizadores, Orlando Patterson, Adolf Edward, Joan French y John Maxwell, por mencionar algunos de los más distinguidos intelectuales afrocaribeños. O sea, por ahí pasó, digamos, gran parte de la intelectualidad afrocaribeña anglófona. Esto es bien bonito, esta referencia que hace Rodney cuando conoció a la familia James, a la pareja James. No sé si alcanzan a leer ahí un poco. Está... Oh, sorry. Bueno, para Rodney esta experiencia fue muy significativa en términos teóricos y políticos, porque por un lado pudo seguir personalmente los finos análisis históricos de James, que no solamente se limitaba al estudio de Lenin, de Trotsky, sino que tenía, digamos, esa facultad de la precisión en los detalles, en los contextos y en los debates históricos que motivaron la escritura de sus obras. Y por otro lado, porque contribuyó a reafirmar la convicción sobre la práctica revolucionaria, que para él consistía en combinar el intelectualismo riguroso con el activismo político. Esto va a ser una cualidad, digamos, del pensamiento o de los pensadores radicales negros que Anthony Box, un filósofo político de Jamaica, dice que tienen en común, digamos, pensadores como en África, como Kwame Nkrumah o como Nyerere Julius, y estos personajes del Caribe, que no solamente se limitaron, digamos, a construir teorías, sino que también las llevaron a la práctica. Digamos, esa es una de las características fundamentales del pensamiento radical negro y de las características que tienen estos personajes que me interesan particularmente. Después de culminar su doctorado en Inglaterra, consigue una plaza en el Departamento de Historia de Dar es Salaam, en Tanzania. En esta casa de estudios donde Rodney por primera vez pone en práctica su concepción de llevar a su conocimiento universitario al pueblo, dictando clases de historia a estudiantes y trabajadores fuera del campus. Rodney regresa en el 68 a la UWI como profesor, se conecta con trabajadores, con Rastafari, con sectores populares a través de actividades académicas y con una fuerte carga política. Fue todo esto fuera del campus. En los pocos, aproximadamente unos 8 meses que duró su estancia en Jamaica, pronunció, digamos, una serie de discursos que se conocen como Groundings with My Brothers, que fueron publicados en el 69. La visibilidad e influencia que estaba generando Rodney causó, digamos, mucho revuelo. A Rodney lo seguían desde el 60, desde que el momento en que fue estudiante en su pregrado. Fue perseguido por unas visitas que hizo a Cuba. Entonces, digamos, la inteligencia jamaiquina estaba muy atento a lo que hacía. Y aprovecharon que Rodney se encontraba precisamente en la conferencia de escritores negros de Montreal para prohibirle su entrada de regreso.
Entonces esto causó revuelos que se conocen como los Rodney Riots, los disturbios Rodney, y marcan, digamos, el gran hito del Black Power del 68 en Jamaica, y que tiene repercusiones en la mayoría del Caribe anglófono, incluso en algunas islas holandesas también. Por este motivo pasa a... Se queda unos días en Montreal, pasa a Cuba, que es el momento, digamos, donde hay una suerte de vacío, donde no se conoce muy bien cuáles fueron sus actividades que desarrolló en Cuba. Se va a Montreal, llega por unos días a Londres, donde entrega sus manuscritos para la publicación de The Groundlings with My Brothers, y se dirige nuevamente a Tanzania, donde consigue nuevamente una plaza. Y pues sigue con sus actividades. Está muy interesado en la Ulyama, que es como el socialismo comunal tanzano, y en este tiempo es en el que escribe el libro, pues, que más se conoce por ser el único escrito en español, que es Cómo Europa Subdesarrolló África, este libro. Que incluso el prólogo es escrito, bueno, luego les hablaré de este libro. Entonces, al llegar a Guyana, pues desarrolló una serie de actividades ahí. El socialismo de Nyerere está teniendo algunos problemas con la visión panafricanista que tenía y el modelo socialista que estaba llegando a cabo. Rondi era una persona que nunca podía quedarse callada, entonces causó algunos malestares. Y ya él sabía que sus días estaban contados nuevamente en Tanzania. Le llega una propuesta para ocupar una plaza en Georgetown, y se va a Georgetown. Al llegar a Georgetown en el 74, le informan que la universidad decide no darle la plaza por presiones del presidente Forbes Burnham. Y él decide quedarse. El Forbes Burnham le cierra todos los espacios académicos, laborales, digamos, en Guyana, pero él decide quedarse y, digamos, se adscribe al partido Alianza del Pueblo Trabajador. Y a los 3 años de estar ahí, a sus 38 años, Rodney Eja cae asesinado el 13 de junio del 80. Le ponen una bomba en su carro, en Georgetown. Su crimen hasta el momento no ha sido resuelto, un crimen que todavía se encuentra en los tribunales. El Black Power y el Congreso de Escritores Negros de Montreal, no sé cómo estoy de tiempo, Silvan. El mítico 68 empieza en nuestra América con un significativo preámbulo. El Congreso Cultural de La Habana, encuentro que contó con la presencia de más de 60 países, integrado por intelectuales, científicos y artistas de izquierda de todos los continentes y de todos los matices. La Habana, en aquella intensa semana del mes de enero, ardía alrededor de los acontecimientos de su entonces presente: el asesinato del Che Guevara en Bolivia, la guerra de Vietnam, el movimiento de los negros de los derechos civiles en Estados Unidos, la lucha por la liberación de África y el Caribe. El Congreso contó con la presencia de MCCER, Cielar James, Andrew Salki, entre otros. Los temas que se discutieron fue precisamente el pensamiento radical y revolucionario, el papel del intelectual y la cultura, así como el del intelectual como militante. Como ha sostenido David Austin, cuando se piensa en los factores determinantes del 68, en el registro de los eventos y acontecimientos a nivel mundial, se suele pasar por alto la izquierda caribeña,
y la lucha de los negros canadienses. El trabajo de reconstrucción de esta memoria, concentrado en el libro Miedo a una nación negra, raza, sexo y seguridad en Montreal en los años 60, de Austin, resulta fundamental para contribuir a llenar este vacío historiográfico y para entender el papel que jugó Montreal como epicentro del Black Power y la izquierda caribeña en octubre del 68. Su libro es una reconstrucción histórica de dos eventos que sacudieron Montreal: el Congreso de Escritores Negros y las protestas de la Universidad de George Williams. ¿Qué fueron estos? En una reciente columna de prensa en el periódico Guardian de Trinidad y Tobago, titulado Recordando el 68, el Congreso de Escritores Negros, el periodista Wesley Gibbons relata algunos pormenores del Congreso desde el punto de vista de uno de sus hacedores, Raymond Watts. En dicha columna refuerza la idea del rol fundamental que cumplió el grupo londinense de estudios de C.L.R. James, de lo que le hablaba en un principio, para materializar el Congreso. Cómo se conectan, ¿no?, Londres, caribeños en Londres, Montreal y el Caribe anglófono. Raymond Watts es un músico trinitario que tuvo el privilegio de asistir a las históricas reuniones de los viernes por la tarde en casa de James, compartiendo en ocasiones literalmente el piso con figuras de la talla de Sam Selvon, Andrew Salkin, Wilson Harris, Norman Girvan, entre otros. La idea del Congreso surge de Watts, producto de sus lecturas apasionadas de la memoria de los congresos de escritores y artistas negros en París en el 56 y Roma en el 59, donde los aportes de afrocaribeños como Cesare y Fanon fueron determinantes. Watt pensaba que una conferencia que congregara los más importantes pensadores negros, en su mayoría afrocaribeños, no residentes en Canadá, era una forma de seguir el impulso del Comité de la Conferencia del Caribe. Este era un grupo de afrocaribeños, anglófonos en su mayoría, radicados en Montreal, que generaban actividades académicas, llevaron a George Lamming, a C.L.R. James en muchos momentos, impartían charlas, digamos, y estaban muy atentos, digamos, a lo que estaba sucediendo en el Caribe. Pero, digamos, el grupo, el comité se disuelve porque la mayoría de estos, cumpliendo, digamos, los objetivos del comité, retornan nuevamente a sus islas, a Trinidad, a Barbados, a Jamaica, y digamos el grupo se disuelve. Uno de sus más importantes, digamos, miembros fue Tim Hector, que es también un radical negro marxista de la isla de Antigua. El Congreso no estuvo exento de controversias. La más lamentable fue la ausencia de mujeres oradoras en el evento, que se caracterizó por tener una impronta bravucona y machista, ¿no? Todo Black Power, somos hombres, en fin. Miriam Makeba, no sé si recuerdan a Miriam Makeba, la del patapata y todo esto, hizo presencia en este movimiento, pero fue como la mujer de Stolly Carmichael. Fue como la acompañante de Stolly Carmichael. No participó en la conferencia, no. Y David Austin menciona que fue fundamental la participación de afrocaribeñas en la parte logística de la organización del evento, pero, digamos, esta ausencia fue, la verdad, lamentable. Sí. Otro aspecto igual de problemático fue el hecho de que, más que una conferencia de escritores, fue una conferencia eminentemente política. De hecho, el subtítulo oficial de la conferencia era Hacia la Segunda Emancipación, las dinámicas de la liberación negra. O sea, bien, bien marcado el objetivo. La segunda gran polémica al interior del Congreso fue en torno a la presencia del público blanco en el evento. La conferencia, celebrada del 11 al 14 de octubre, contó con la participación de C.L.R. James,
James Forman, un veterano líder del movimiento de los derechos civiles, Harry Edwards, Richard B. Moore, Alvin Posey y el poeta surrealista Ted Jones, de los afroamericanos, y una nueva generación de activistas en las que sobresalen Rocky Jones, Robert Hill de Jamaica, Stanley Carmichael y Walter Rodney. Los temas que fueron recurrentes y objeto de disertación en el Congreso fueron la revolución haitiana, la negritud, la independencia nacional, el racismo, los colorarios del colonialismo, la lucha contra el imperialismo cultural y la importancia de la historia para la liberación de África y los negros del mundo. Como bien ha señalado Austin, la conferencia fue un acontecimiento donde se pudo constatar el paso de una generación de intelectuales negros de izquierda a otra. De la generación de James Forman, George Padmore, Césaire, René Menil, Fanon, a la de Stanley Carmichael, Dean Hector y Walter Rodney. Del mismo modo que puede verse en la transición del movimiento afroamericano por los derechos civiles a la del Black Power como un movimiento negro de proyección global. Vemos que fue un acontecimiento bien importante en este cambio de antorcha, ¿no?, que se dio de unos intelectuales a otros. Este relevo generacional se puede evidenciar en el caso concreto de Rodney, dado que es precisamente en este escenario donde el historiador y activista adquiere notoriedad internacional en el espectro de la izquierda mundial negra, logrando estrechar lazos con intelectuales de la intelectualidad afrocaribeña y el Black Power afroamericano. En esta tribuna, Rodney presenta dos trabajos: Declaración sobre la situación de Jamaica, en coautoría con Robert Hill. Robert Hill es un gran intelectual jamaiquino radicado en Estados Unidos y es, digamos, uno de los grandes conocedores de la obra de Marcus Garvey. Y la historia de africana al servicio de la liberación negra. En esta última, pronunciada el 12 de octubre del 68, frente a los más importantes activistas, académicos y escritores negros, propuso Rodney que se pasara de la historia africana articulada con la lucha contemporánea del pueblo negro. Planteó una crítica al uso del concepto de civilización para hacer referencia a la historia africana y a la persistente necesidad de justificar la humanidad del negro bajo los criterios del hombre blanco. Fue también enfático en señalar que se dirigía a sus hermanos negros y que su labor se encontraba al servicio de la revolución negra. Rodney finaliza su presentación señalando la importancia de conocer la historia y la cultura africana para ponerla al servicio de la lucha revolucionaria, trayendo la experiencia del socialismo tanzano de Julio Nyerere en torno a la Ujamaa, donde, según él, a partir del estudio de la historia cultural de Tanzania, antes de la intervención colonial encontraron insumos para construir la base de su socialismo. No obstante, fue claro en precisar que no es una vuelta al pasado sin más, es una dialéctica en la cual es necesario determinar los rasgos tradicionales útiles para la revolución. Rodney cierra su discurso invitando a sus hermanos y hermanas a reconstruir la historia africana desde sus propios términos. Aquí lo dice Rodney, dice: para mí entonces la historia africana tal como la llevaron a cabo los hermanos y hermanos negros tendrán que ser un proceso para entender todos los aspectos de la historia africana y tratar de determinar cuáles son las categorías en las que nos debemos encajar las cosas. A diferencia de decir empecemos y tratemos de determinar si podemos reconstruir la historia africana en los términos en que se ha reconstruido de la historia europea, porque ese análisis en el que solo se utilizan los criterios europeos es en sí mismo el mismo proceso de bastardización. El hombre te oprime y luego selecciona sus términos de referencia para ti. Incluso cuando está luchando contra él, usa sus términos de referencia. Pero lo que intento sugerir aquí es que tenemos que escaparnos de esos términos de referencia. Así termina su conferencia. Bueno, ahora voy a abordar ya el tema de los Rodney Riots o la chispa del Black Power en el Caribe.
En una carta escrita por Rodney a su amigo Gordon Roller, 2 semanas antes de ser declarado persona non grata en Jamaica y de negársele su regreso el 15 de octubre del 68, el historiador Guyanet brinda una reflexión en torno a Jamaica después de doctorarse en Inglaterra y de su corta estancia en Tanzania. Rodney le cuenta a Roller, quien también hizo su licenciatura en Jamaica, que se había encontrado con viejos conocidos y que intenta ser agradable, haciendo referencia a ciertos profesores de la universidad a los que critica profundamente por su elitismo y por su poco contacto con el pueblo. En la carta expresa su satisfacción de vivir fuera del campus, dado que reduce su contacto con estos intelectuales de mona que le parecían tan fastidiosos. Expresa que se encuentra buscando el significado en las masas, la línea revolucionaria más apropiada para el contexto jamaiquino. No obstante, casi que premonitoriamente, duda que estuviese presente cuando se diera el estallido. Por su parte, por su compromiso político con las transformaciones radicales de la región, Rodney expresa estar obligado a formularse esta pregunta por la línea revolucionaria que debía tomar Jamaica. Esta formulación de la pregunta en Rodney implicó un ejercicio práctico de relacionamiento con los sectores marginados de la Jamaica profunda, esa llamada línea de desviación que habla Fanon, ¿no? Desviación existencial del negro. Y en otra dirección, la lucha por la construcción objetiva de una sociedad que responda a los intereses de las masas negras. A las 9 p.m. el 15 de octubre del 68, los estudiantes de la UBI se informan de que Walter Rodney se le ha negado la entrada. Su avión procedente de Montreal aterrizó a las 2 y 20 p.m., pero se le impide el desembarque cercando el avión militarmente. En respuesta a este suceso insólito, y por tratarse de una figura de la talla de Rodney, 900 estudiantes deciden unánimemente dirigirse el siguiente día, el 16 de octubre, a las instalaciones del Ministerio del Interior y las oficinas del primer ministro a reclamar el ingreso de Rodney, mientras que en los Juegos Olímpicos de México, 2 afroamericanos, Tommy Smith y John Carlos, lucían con su puño en alto los guantes negros en el podio de los 200 metros, haciendo alusión a la lucha del Black Power estadounidense. Esa misma mañana, en cabeza de Ralph González, Ralmón González en ese tiempo era el presidente de los estudiantes y era un personaje bastante cercano a Rodney, era como su discípulo, pero tenía casi la misma edad. Rodney solamente le llevaba 2 años, y Patricia Rodney, Patty Rodney, la esposa de Rodney, en ausencia del transporte convenido en esa asamblea que tuvieron el 15, deciden marchar hasta las oficinas gubernamentales. La manifestación fue robustecida por desempleados y por aquellos sectores que Rodney frecuentaba con sus groundings, esas reuniones, ¿no?, esas reflexiones que tenía con la gente. Los estudiantes regresan al campus, deciden regresar al campus al ver que la cosa se estaba saliendo de las manos, y los sectores populares enardecidos deciden dirigirse al sector económico de Kingston. Tanto los estudiantes como los sectores populares fueron gaseados, golpeados, en fin. Según la prensa local, durante los llamados disturbios Rodney, se reportaron 90 edificios dañados, una centena de bancos atacados, 13 buses incendiados, 2 manifestantes muertos, 2 lesionados, 20 arrestos, 11 policías heridos. El PNP, la People National Party, partido de oposición, cerró filas con el gobierno del JLP en cuanto a la contingencia, quien sacó provecho de los disturbios para justificar su autoritarismo y su purga en la universidad. Antes de la independencia, digamos en el periodo entre el 55 y el 62, el gobierno del Partido Nacional del Pueblo
se les negó a 128 personas la entrada a las islas. En el del 62 al 68, 91 personas fueron prohibidas. Al calor de la Guerra Fría, el gobierno de Jamaica fustigó a los intelectuales de izquierda desde diferentes acciones. En mayo del 67 se actualiza la ley de publicaciones indeseables. Las revistas, los libros provenientes de Moscú, Pekín, Cuba, fueron, y las que fueron financiadas por la URSS, fueron prohibidas. En julio del 68 se prohíben las publicaciones de Stolly Carmichael, el Black Power, el libro Black Power se prohíbe, los libros de Malcolm X y de Elijah Muhammad. Fueron perseguidos académicos que visitaron Cuba en este periodo, como George Beckford, entre los más conocidos. C.G. Thomas, fueron expatriados. C.G. Thomas es de Guyana. Aunque hay que reconocer que si bien la consigna oficial concebía a Jamaica como una nación multirracial, para ellos era la idea cuestionada demoledoramente por Rodney, resultaba demasiado torpe decir que no tenían, digamos, ese matiz negro, ¿no? Esa negrura. De esta manera, el gobierno del JLP empieza a construir una idea de poder negro descafeinada o despolitizada, ¿no? En el 64 se da la repatriación del cuerpo de Marcus Garvey. Rodney hacía un chiste sobre eso, decía, trajeron los huesos, pero no su filosofía, y cosas así. En 1966 ha recibido el emperador Haile Selassie en Jamaica, quien para los Rastafari representa la tercera reencarnación de Yah, y le dan el premio de derechos humanos a Martin Luther King Jr. en el 68. El Black Power de Jamaica surge como una conciencia racial y un sentimiento anticolonial y antiimperialista cultivado desde el principio del siglo XX y el movimiento de Marcus Garvey, el rastafarismo y la solidaridad panafricana. El movimiento radical negro operaba en dos direcciones. En una dirección, a nivel interno, como un proceso de autorreconocimiento y autorrevaloración de la negrura y una lucha contra los estereotipos implantados por el imperialismo cultural blanco, con el fin de restaurar, digamos, esto de la desviación existencial. Rodney sentía una fascinación, digamos, pensando en esta línea revolucionaria, ¿no? En esa preocupación de cómo llevar, de cómo pensar la revolución en el Caribe y en el caso concreto de Jamaica. Rodney sentía una gran fascinación por el movimiento Rastafari. Encontraba en él una carga epistémica revolucionaria poderosa que podría ser un punto de partida para dotar de contenidos las transformaciones radicales de Jamaica. Su deslegitimación y la crítica a Babilonia, entendida como un proyecto civilizatorio occidental blanco, colonizador, capitalista y deshumanizante, era una muestra de ello. Sumado a esta crítica antisistémica, Rodney encontraba en los Rastafari una subjetividad articulada al concepto de liberty, en el que llevaba a la práctica una forma de vida alternativa a esa Babilonia que criticaban, ¿no? Por su presencia en las zonas marginales de la ciudad y en las zonas rurales, Rastafari jugó un papel fundamental en desmontar un discurso deshumanizante del negro arraigado desde la colonia, proporcionando una lectura desde la negrura, desde la Biblia, tomando como eje Etiopía en el cristianismo primitivo. Rodney no estuvo efectivamente en el estallido, pero fue la chispa que desató el gran descontento popular en los sectores racializados en torno a su prohibición. Como bien lo ha documentado Rupert Lewis, tanto en la administración colonial como en el Estado jamaiquino reciente, veían el nacionalismo negro como un movimiento políticamente radical y por ende peligroso antes de la independencia. Luego de la efervescencia de esta, ya para ir concluyendo, luego de la efervescencia de las protestas y la disolución de aquella masa popular amorfa, emergieron una variedad de organizaciones de izquierda, la Liga de Liberación Marxista-Leninista, que más tarde daría
forma el Partido de Trabajadores de Jamaica, el Partido Comunista de Jamaica de línea prosoviética, las Fuerzas Juveniles de la Liberación Nacional de línea maoísta, mientras que un sector de manifestantes optó por la Organización Juvenil del Partido Nacional del Pueblo en cabeza de Michael Manley, quien se convertiría en presidente de Jamaica del 72 al 80 y del 89 al 92. Pero sin duda es el colectivo ABEN, la organización que surge con el objetivo preciso de darle continuidad al legado de Rodney, el cual contaba con un órgano divulgativo, el periódico con el mismo nombre, ABEN, cuerno que usaban los cimarrones para comunicarse entre sí en Jamaica. Sus editores fueron Rupert Lewis, Robert Hill, George Beckford, Horace Levy. Su objetivo principal era crear un vínculo con la cultura popular, la lucha de clases y el nacionalismo negro. El periódico tuvo circulación en toda la isla y contaba con un tiraje de más de 20.000 ejemplares. El periódico circuló hasta octubre del 69 debido a un incendio parcial de esas cosas que suceden mágicamente, ¿no?, en extrañas circunstancias. ABEN como organización política se disolverá en abril del 74, producto de la división en diferentes corrientes políticas más distantes al radicalismo negro. Como conclusión, pese a la revolución cultural del discurso del Black Power y el rastafarismo fueron fundamentales, pocas cosas han cambiado en Jamaica. Si bien el reggae se consolidó como un género jamaiquino internacional que ha servido de medio para que jóvenes se acerquen al rastafarismo y a su filosofía, la isla sigue partida en dos: una clase media identificada con los referentes occidentales y una clase baja bifurcada. En un sector que continúa afirmándose en su negrura y otra que habita su negrura como una condena. Muestra de ello es que pese a que las jerarquías de color es explícitas y el empleo discriminatorio que privilegiaba las pieles claras ya no son tan comunes, en el imaginario de muchas personas de clase baja persiste la idea de que los claros tienen más oportunidades de ascender socialmente. Evidencia de esto es la tendencia masiva al uso de sustancias de mayoría tóxicas para aclaramiento de la piel. Finalmente, no es para nada gratuito que en lo caso de la revolución cultural de Jamaica, que se diera de la mano de la derrota del gobierno de Michael Manley y de su socialismo democrático en el 80, producto de las políticas de ajuste estructural acordadas con el Fondo Monetario Internacional que precarizaron todavía más la clase trabajadora. David Scott ha subrayado la importancia de abordar la crítica también como una dimensión del modo de recordar de la comunidad, señalando la necesidad de reconstruir, de hilvanar rasgos, sucesos de nuestra vida compartida, que han sido eclipsados y olvidados, pero que hacen sentido en nuestro presente. Desde esta perspectiva, la crítica es un modo de recordar, donde es determinante las articulaciones o rearticulaciones de la fuente que constituyen la memoria, los afectos, los sucesos, las figuras, las imágenes y las racionalidades que nos constituyen. Este ejercicio de recuperación y descripción articulado a la figura de Rodney, el Congreso de Escritores, el Black Power jamaiquino y los disturbios alrededor de su prohibición en el marco del 68 como acontecimiento global, hacen parte del deseo de contribuir a la construcción de un archivo que mantenga vivo el pensamiento radical afrocaribeño, tan ausente hoy y tan necesario como fuente de inspiración política. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Yo bueno, me extendí un poquito, ¿no? Está bien. ¿Está bien? Vale. Vamos a darle ahora la palabra a Margarita Vargas. Ella va a hacer los comentarios de este trabajo. Unos breves datos curriculares. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos, todo por la UNAM. Es investigadora titular en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.
Sus líneas de investigación son la historia política y social del siglo XX del Caribe insular, de Martinique y Guadalupe, así como los movimientos culturales y políticos en el Caribe francófono. Bueno, fue secretaria académica en el CIAC durante 6 años y fue presidenta de nuestra asociación de 2016 a 2018. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Pues quiero agradecer la invitación para hacer los comentarios de este trabajo de Roberto. Y bueno, quiero también decir que formo parte del comité tutoral de la tesis de doctorado del maestro Roberto Almanza, por eso es que conozco el trabajo, que esta investigación que él desarrolla desde sus inicios. Entonces me ha dado mucho gusto ver este borrador de un artículo que él va a publicar, porque pienso que hay avances sustanciales en su trabajo de investigación. Entonces, más bien yo voy a subrayar algunos puntos que me parece importantes hacerlo como una forma de incitar al debate, a la discusión, y por ahí habré de decir algunas cosas que me parecen sugerentes quizá de tomar en cuenta para el enriquecimiento de la misma investigación. Su trabajo trata, en este trabajo en específico, fundamentalmente sobre uno de los intelectuales radicales caribeños más importantes del siglo XX, a pesar de que no se le ha dado el suficiente reconocimiento. Es muy contrastante, digamos, ver que, por ejemplo, en congresos internacionales dedicados exclusivamente al Caribe, como el de la Caribbean Studies Association, se dedican del área específicamente el de Barbados, el de Bahamas, por ejemplo, que se dedican específicamente a figuras como que son intelectuales importantes, escritores como Naipaul, ¿verdad? Pero no intelectuales radicales, eso no lo he visto. Un poco en el área francófona pasaría algo similar, a excepción de Haití. O sea, se reivindica la figura de MSCA, pero muy poco la de Frantz Fanon, ¿sí? Entonces hay como una especie de selección, digamos, ¿no?, en las figuras, en los intelectuales que se reivindican. Desde luego, sin denostar a ninguno, tienen distinto valor, ¿verdad? Pero lo que llama la atención es, digamos, en la situación de homenajes o de reivindicar figuras, sí aparecen muy pocos los pensadores radicales. Muy poco, aun cuando sean escritores famosos, como pudiera ser el caso de Fanon. Entonces, eso sí es importante subrayarlo, y por eso estoy diciendo que es, a pesar de que no se le ha reconocido lo suficiente, para mí es uno de los intelectuales caribeños, quitando el adjetivo radical, del siglo XX. ¿Sí? Tan importante como Fanon, por ejemplo. Y bueno, me parece muy, muy interesante la relación que se hace de la figura y de la obra de Walter Rodney con precisamente esta ideología reivindicativa que fue el poder negro o Black Power en el crucial año de 1968. En el caso específico del trabajo es en Jamaica. Este año estamos celebrando un aniversario del 68, y con motivo de eso se han hecho varios trabajos. Qué bueno que está apareciendo también la participación del Caribe en ese 68 global, aunque esos trabajos sean de otro carácter, no precisamente académico. Por ejemplo, este texto de donde está la imagen que tú traes, que es un libro de fotografías, no tiene texto, solo son fotografías, pero es el 68 globalmente. Y entonces uno encuentra datos importantes en esta fuente, que no es el archivo, pero sí son fotografías. Y entonces me parece interesante tomar en cuenta este tipo de fuentes para investigaciones de temas muy contemporáneos, digamos, entendiendo esa contemporaneidad, como lo diría Hotbaum, ¿verdad?, en un largo plazo. Entonces, a propósito de esto, esta es la fotografía que vimos que trae Roberto, ¿verdad? Lo que hacen aquí es compilar,
fotografías de varias partes del mundo a propósito del 68. Y en este descentramiento, pues aparece Senegal, por ejemplo, y aparece el Caribe en esta de Jamaica, ¿verdad? Y eso es bastante interesante. La fotografía fue sacada de Gleaner, que es un diario de Jamaica, ¿no? Entonces, eso me parece importante subrayarlo. Y aquí mismo, fíjense lo que dice, Trinidad, Barbados and Guyana, The Caribbean with Professor Rodney. O sea, no es nada más, sí se llamaron Jamaica Riots o los disturbios de Jamaica, pero no tenían en su protesta la idea de que solamente fuera Jamaica. O sea, estaba todo el Caribe anglófono apoyando al profesor Rodney. Sí, sí. Y lo que querían era su reinstalación, ¿verdad? Otro dice por aquí, bueno, esa me llamó la atención, Let Do Walter Rodney, teach in Jamaica, o sea, dejen al profesor Rodney enseñar en Jamaica. Son las pancartas que ellos iban trayendo, Black Power, otra, ¿no? Y bueno, eso se combinaba con We want Dr. Rodney, o sea, queremos al Dr. Rodney. Y eso se combinaba con otras, ¿cómo se llama? Otras reclamaciones, por ejemplo, para la tierra, ¿verdad? Por los derechos para obtener tierra. Pero sí me parece importante esta fotografía, sí, que tú mismo trajiste. Ahora, respecto a Londres, ¿verdad? Que es la ex metrópoli ya en este momento, pero con quien tienen mucha relación. Me parece importante subrayar lo que decías precisamente. Está muy presente el asesinato del Che Guevara. Y en estas fotografías, precisamente, aquí lo presentan. Es de Londres 68, en una manifestación. Y entonces, ahí dice, Che Guevara had just died and he was already marching in London. O sea, se acaba de morir y precisamente está marchando en Londres. Y ahí llevan su fotografía. Y entonces observen que en estas fotografías, bueno, también hay afrodescendientes, muchos de ellos caribeños que estaban viviendo en Londres. Eso es importante mencionar también, ¿no? Bueno, entonces, y también algo que resulta muy, muy interesante es lo que tú señalabas, o sea, la vinculación con los sectores populares jamaiquinos y en general afrocaribeños de Walter Rodney. Una característica escasa en los intelectuales del Caribe anglófono en esa época. Hay otro que es Edward Kamau Bradley, de otra extracción social, pero que sí se vincula con el rastafarianismo y los sectores populares. Sí, sí, sí. Lo que llama la atención, digamos, en Rodney es su radicalismo político y su activismo. Otro, desde luego, es Kamau Bradwell, que sí se involucra con los sectores, que se hace un trabajo, pero Rodney tiene un trabajo mucho más pedagógico, digamos, ¿no? Entonces, eso es también importante, es lo que diría Gramsci, un intelectual orgánico, ¿verdad? El otro punto es, voy a ir diciendo así un poco de manera caótica, bueno, es muy importante subrayar la vinculación de estos intelectuales caribeños con algunos de los movimientos radicales afroestadounidenses, como es precisamente los Black Panthers. Uh-huh. ¿Sí? A propósito de Garvey y todo esto, pero ya en esta época es importante señalarlo y también, como tal como subrayas, Stokely Carmichael es trinidense, uh-huh, de nacimiento, sí. Entonces ahí hay también una vinculación muy importante, ¿no?, en este pensamiento radical. Ahí sería también importante retomar algunos afroestadounidenses que fueron muy importantes para el pensamiento radical caribeño, o sea, como sus vínculos, uh-huh, no solamente
los que has mencionado, sino también tienes por ahí a James Baldwin, sí, que es muy importante y que, por cierto, sacaron un documental. Él mismo escribe un documental sobre el asesinato de Martin Luther King y de otro que es su amigo, que se llama Medgar Evers. Esos habría que por lo menos revisarlos, y porque están muy vinculados con esto, ¿no? Y bueno, la otra cuestión es, estos intelectuales, incluidos los afroestadounidenses, están muy involucrados con la lucha por la liberación de África. Sí. Que eso es fundamental. Hay que recordar que aunque estamos en el 68, África todavía no, todos los países africanos todavía no son independientes. Entonces están involucrados en ese proceso de lucha contra el colonialismo en África y de construir los países que recién se independizaron. O sea, la independencia en África es muy tardía, igual que en el Caribe. Sí. ¿Sí? Entonces eso es también muy importante subrayar. Y bueno, ya algunos tópicos más precisos que me parecen importantes para provocar el debate son: la idea de basarse en premisas que apuntan a la realidad, o sea, la verdad, y no en el mito que proclamara Carmichael y Rodney, es interesante porque justo en anteriores movimientos lo que se proclama es el mito, o no tanto la verdad, digamos. O sea, y por eso se recurre a la literatura, a recrear una historia a través de la ficción, si quieren verlo así. Pero pareciera ser que la verdad, o como le llaman, la realidad, no era lo predominante. Y entonces de pronto hay dos, Carmichael y Rodney, que dicen: no, abandonemos el mito, basémonos solamente en la realidad, entendida como la verdad. ¿Verdad? Entonces, la pregunta para el debate es esta: ¿representa un hito, un cambio de paradigma en el pensamiento radical afrocaribeño esa propuesta? ¿Responde a un momento de agitación política, de crisis en los sistemas políticos y económicos del momento? ¿Cómo se sitúa dentro del pensamiento negro radical caribeño esta propuesta, ¿no? O sea, con eso me refiero en la creación de lo que señalabas al final, de una epistemología distinta, ya no llamémosla diferente, distinta. Y en ese sentido, como en una revolución epistémica, a partir de premisas, a propósito de lo último que dice Rodney, ¿verdad? Que es, bueno, sí, estamos en la lucha reivindicativa, todo esto, pero aun cuando luchamos, estamos analizando con los mismos paradigmas y las mismas categorías del blanco, del colonizador, del imperialismo, etc. Entonces, ¿cómo esto, esta propuesta se retoma, ¿no? ¿Cómo podría representar un cambio de paradigma, un hito dentro del pensamiento radical? Bueno, la segunda. Es muy interesante también la propuesta que hace. No es el primero, digamos, pero sí uno de los primeros que la especifica de una manera muy clara. Es como esta especie de solidaridad, llamémoslo así, de los oprimidos, o en términos más recientes, de los subalternos, entre los chinos, los hindúes, bueno, afro, todo es caribeño, perdón, sino-caribeños, indo-caribeños y afro-caribeños. Esta especie de solidaridad que va más allá de lo etno, de lo étnico, ¿verdad? Entonces, eso es interesante porque representa también una ruptura con lo que el poder colonial, llamémoslo así, quiso instaurar, ¿verdad? Incluso en Haití. O sea, digamos, dividir a los esclavos por etnias, para que no pudieran comunicarse, no pudieran, etcétera, los indios igual, para que no pudieran. Entonces, esta propuesta es precisamente esa solidaridad de los oprimidos, o llamémosle de los subalternos. ¿Cómo se ubica también dentro del pensamiento radical negro, y si quieren hacerlo más amplio, dentro del pensamiento político caribeño,
esa propuesta, ¿sí? Que para el momento, digamos, va contra toda realidad, ¿sí? Porque Guyana, de donde proviene Walter Rodney, termina dividida en una espantosos asesinatos precisamente porque se forman dos partidos, el de los indios y el de los negros, ¿sí? Y el que menciona, Cherry Yagan, es víctima precisamente de esa controversia, de esa violencia racial, sí, o étnica, ¿verdad? Entonces, es importante, y bueno, si vemos a Estados Unidos, 68, matan a Luther King, o sea, justamente no puede haber solidaridad, digamos, acudiendo a la primera premisa, ¿verdad? La realidad, la verdad nos muestra no se puede esa solidaridad, ¿verdad? Bueno, la otra cuestión es, a propósito del Congreso de Escritores Negros de Montreal, me parece importante porque aparecen también vincular el pensamiento de Walter Rodney y el Black Power con el movimiento de artistas caribeños que se fundó en Londres en los años 60, también como en el 66, por ahí, y que donde participaron todos estos, Sam Telbon, Andrew Schulke. Entonces me parece importante porque Londres en ese momento era un foco, digamos, algunas universidades, Birmingham, por ejemplo, eran un foco de mucho activismo político, donde había bastantes afrocaribeños y que estaban apoyando al Che, invitaron a los Black Panthers a dar una conferencia. Entonces me parece importante vincular también, porque recordemos que el Caribe desde siempre ha tenido una migración muy grande y una vocación también hacia el exterior. Sí. Entonces me parece importante revisar un poco la participación. El mismo Rodney participaba en CAM, en sí, Caribbean, ¿no? Y ver un poco sus publicaciones también, porque ahí es donde estos intelectuales más radicales encuentran espacios de publicación. No solamente en la ficción, sino en escritos más de tipo académico, ¿no? Y bueno, también recordar en ese sentido que los de Caribbean, Caribbean Artist Movement, son, no solamente son escritores, hay pintores también, eso es muy importante, hay escultores, ¿sí? Entonces eso es también importante, que luego no aparecen en estos movimientos, pero que estuvieron, ¿no? Ya casi voy terminando. Ah, bueno. Sí, me parece también importante subrayar las fuentes que has citado en tu trabajo. Y en ese sentido te felicito porque hay una actualización de esas fuentes, hay un trabajo acucioso de ir a recuperar esas fuentes, esas no se encuentran en México, ¿no? Por ejemplo, Brian Mix es un buen estudioso de estos movimientos, pero también la antología que tienes de Félix Valdés, que ahí hace una recuperación bastante interesante, sí, de todos estos documentos que están desperdigados en varios archivos. Entonces eso me parece importante, ojalá que también en otros futuros trabajos, yo sé que lo vas a hacer, recurras también a la recuperación de esos documentos importantes. Walter Rodney es un pensador muy mal, o bueno, muy poco conocido en el ámbito hispanohablante. Lo que se conoce es este, que es una traducción. Fuera de esto, no se conoce porque no han sido traducidos, pero porque no han sido recuperados tampoco los documentos, ¿no? De lo que él escribió. Es muy importante en este sentido su contribución, y eso lo va a estudiar Mariel, y tal vez lo sabe mejor que yo, de Walter Rodney al pensamiento económico caribeño. Entonces, es otra faceta, ¿verdad? Aparte de su activismo, del Black Power, etcétera, su contribución concreta al pensamiento económico caribeño, ¿verdad? Es uno de los primeros que empieza
a desarrollar la idea, un poco como la este pensamiento que nosotros estudiamos, la teoría de la dependencia. Entonces, forma parte de la historia económica del Caribe muy importante. Sí. Y ahí con Latinoamérica se conecta, ¿verdad? Y mucho de su pensamiento, aunque no lo reconozcan así, es retomado por Michael Manley, Norman Girvan, que es el otro que participa con ellos en las discusiones de James. Sí. Girvan es como uno de los autores economistas del gobierno de Manley. Y muchos de los progresos que se lograron hacer es retomando el pensamiento económico de ellos. Uh-huh. Entonces, eso me parece también muy importante. Y por último, quiero señalar que esto de Aben es muy bonito, no solamente bonito, es muy interesante, aportativo, digamos. O sea, la idea de estos intelectuales que sí son radicales, vinculados al marxismo-leninismo, etcétera, etcétera, pero también tienen la idea de difundir su pensamiento y de llegar a las masas a través de publicaciones. Por ejemplo, la idea de crear revistas, periódicos, etcétera. Y casi todos en esa época tienen un nombre simbólico que hace referencia a la historia de esos oprimidos, de esos subalternos, etcétera. Por eso se llama Aben, uh-huh. Es el cuerno de los cimarrones, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, Rodney participó en la revista del CAM, que es Sabaku. Uh-huh. Y Sabaku, y pues ya ustedes lo saben, y yo lo he dicho varias veces, era una especie como de pájaro guerrero derivado, o sea, su nombre viene de los Caribes, ¿sí? Glissant crea Acoma. Acoma es un árbol milenario que viene de África, donde para Luciana, donde se sentaban a decir las historias, es como una ceiba, los conteurs, ¿no? Entonces, casi todos los nombres de las publicaciones, o si no están en creol o en papiamento, tienen un nombre simbólico que hace referencia a esa liberación. ¿Sí? Y con esto, pues quiero terminar felicitándote porque sí me parece un trabajo muy necesario y en este caso muy completo. Margarita, por sus comentarios, por esta aportación también que nos hace al trabajo que nos ha presentado Roberto. Y bueno, ahora tenemos el tiempo para las preguntas o comentarios para Roberto. Uh-huh. Sí. Sí. Gracias, profe. Roberto, muchas gracias por tu escrito. Me gustó muchísimo. Creo que tiene muchísima claridad. A mí me pareció un trabajo súper claro. Y creo que toca, pues, justo, ¿no? Un tema, pues, súper importante del que poco sabemos, es decir, de los movimientos en el Caribe. A lo mejor si sabemos un poco, de pronto lo que me parece importante es justamente esta contextualización y ponerlo, situarlo. Como parte de los movimientos del 68, que de pronto ahora se nos olvida mucho, ¿no? Y en este año que es tan de conmemoraciones y de estar haciendo como un ejercicio de memoria histórica, pues creo que viene muy a cuento y me parece algo muy provechoso. Y justo también ahí me llamaba la atención, ¿no? Quizá muchas de las cosas que voy a decir, pues ya las dijo la doctora Margarita, pero justo me parece que hay como una corrección política en la historiografía, ¿no? O sea, exacto, o sea, hay ciertas figuras que sí reivindica, de las que sí hablamos, y en cambio hay otras que tal vez son un poco incómodas o no son tan políticamente correctas, entonces se tienen ahí debajo, ¿no? Y me parece que el trabajo historiográfico, bueno, de la gente que se dedica como a investigar el pasado desde pues, muy diversas variantes, pues creo que sí es una chamba que tenemos pendiente, ¿no? O sea, me parece muy importante rescatar este tipo de figuras, sobre todo porque me parece que tienen una vigencia impresionante, ¿no? O sea, yo cuando leía, pues como estas premisas que nos pones acerca del pensamiento de Rodney, o sea, me parece que todavía son vigentes hasta para seguir replanteándonos los problemas contemporáneos, sí, sí. ¿No? O sea, por ejemplo esto, ¿no? Lo de formular problemas concretos, despojándonos de los mitos, o sea, creo que es una propuesta metodológica clara, ¿no? O sea, que nos sirve hasta para plantear nuestras investigaciones, ¿no? De encontrar soluciones eficaces,
Y que justo, ¿no? O sea, a mí me remitía a la propuesta de Gramsci, ¿no? Del intelectual orgánico, ¿no? O sea, encontrar problemas específicos e intentar solucionar problemas específicos, pues es forma parte, o debería de formar parte como de nuestras, pues de nuestras premisas básicas, ¿no? De investigación. Y también otra cosa que me parecía muy clara es, y muy vigente en el contexto, por ejemplo, de las reivindicaciones de los movimientos afros contemporáneos, pues es eso, ¿no? Por ejemplo, lo de despojarnos de esencialismos identitarios, creo que nos sirve mucho. Y me parece que esta propuesta del Black Power de Rodney me suena a mí más cercana, quizá, que la norteamericana, ¿no? Porque pues solamente tenemos un pasado colonial, multiétnico, más contemporáneo, o más, no más contemporáneo, perdón, más cercano al Caribe que a la realidad norteamericana, ¿no? Entonces creo que esta distinción que haces es clave y nos permite como visualizar un poco más, sentirnos creo que más cercanos hasta teóricamente y metodológicamente al Caribe, ¿no? Y bueno, tendría yo como tres preguntitas. Y es, por ejemplo, justo, o sea, el acceso a su obra, ¿no? O sea, en este contexto de revisión, no sé si haya algo, no sé si en el Caribe o de pronto en Jamaica haya alguna corriente revisionista contextualizada en justo en las conmemoraciones de los movimientos del 68. O sea, no sé cómo, si de pronto sí hay como un revisionismo específico en este año, ¿no? Ahora aquí hay un montón de presupuestos, bueno, no un montón, pero un poco de presupuestos. Proyectos que están como intentando pues hacer iniciativas, ¿no? Se está remodelando el Centro Cultural Universitario, ¿no? Hay plataformas, o sea, no sé qué pasa, ¿no? En el Caribe. También me interesaba, por ejemplo, saber sobre qué tan accesible es la revista esta de Aven, ¿no? No sé si se pueda consultar, ¿no? Si uno pueda tener acceso a ella. Y otro de los puntos que a mí me pareció también, que bueno, que no tengo ni idea, es pues en México en estos años de la Guerra Fría, pues se crearon, ¿no? Cuerpos especializados, ¿no? De seguimiento para las guerrillas. O para los actores como incómodos, ¿no? No que se salían un poco de la oficialidad. Y bueno, que derivó pues en políticas muy específicas que pues están siendo estudiadas, ¿no? De exterminio. En el Caribe, ¿cómo fue? O sea, en estas políticas estatales de la Guerra Fría, ¿cómo cuál fue? Si sabes algo un poco sobre ¿no? ¿Cuál fue su forma de proceder? Y finalmente, también me interesaba saber sobre los archivos, ¿no? En el Caribe, que era lo que también ya te preguntaba la doctora Margarita, ¿no? ¿Cuáles son estas políticas, ¿no? O sea, ahora también acá en México estamos repensando estos años, ¿no? Y pues hay políticas súper agresivas, ¿no? Como la Ley General de Archivos, que pues nos están dando en la torre, ¿no? Y estamos diciendo, sí, vamos a abrir todo eso, ¿no? Es importante estudiarlo, pero bueno, políticamente dice, ah, bueno, pero te quito todos los nombres o te digo que si puedes ver o que no. ¿Cómo es el acceso en los archivos históricos en ese sentido, ¿no? Además de que tiene relación con los actores políticos de esta época. Y gracias. Yo creo que hemos un par de preguntas más. Chucho. Sí, bueno, Roberto, me gustó mucho el trabajo que presentas, tu exposición. Creo que hay una contribución muy interesante, muy importante, digamos, para no solo para lo que es nuestra asociación, sino también para algo a lo que me quiero referir. Sí, perdón, estoy un poquito mal de la garganta, estoy con tratamiento, en fin. Decía que me parece interesante el trabajo de Roberto, no solo en términos de lo que es la contribución que se está haciendo en términos de lo que es la asociación, etcétera, sino también en términos de algo a lo que me quiero referir en esta intervención y que tiene que ver con la invitación para preguntarnos quizá acerca del papel y la función que debiera cumplir la MEC en relación a los debates que se llevan a cabo en nuestro país. Quiero mencionar el hecho de que entre algunos comentarios críticos que he escuchado en relación a la asociación tiene que ver con esto de que algunos piensan que nuestra asociación tiene muy poca incidencia
en relación a lo que son las discusiones en México. Nuestra Asociación, Mexicana de Estudios del Caribe, desde México estamos haciendo estudios de alguna manera, aunque incorporamos, por supuesto, la visión caribeña, nos enriquece a nosotros los propios estudios. Pero este aspecto que quiero mencionar, pues tiene que ver con una preocupación también quizá personal y se podría decir hasta institucional desde el punto de vista de el cargo que ahora tengo que ocupar dentro de la asociación y que me parece que a lo mejor valdría la pena una reflexión en relación a ello. Entonces ahí quisiera yo dialogar un poco con tu exposición y debates que se están dando en México y en América Latina. Un primer debate que quisiera yo señalar está relacionado con los debates sobre el marxismo en América Latina, no solo en cuanto a recuperación del marxismo después de todo este gran bache que sabemos que históricamente tenemos que reconocer y entender que se dio, digamos, y que todavía estamos evaluando, y qué es lo que se recupera, qué es lo que se critica. Por ejemplo, en los debates se menciona mucho la necesidad de criticar a ese marxismo ortodoxo propio de los partidos comunistas, ¿no?, que llegaron a osificar las concepciones marxistas y a volverlas pues de un dogmatismo que impedía muchas veces el análisis, y que eso nos permite también un análisis crítico de lo que ocurrió y de ver pues evaluaciones en cuanto a responsabilidades, en cuanto a posicionamientos en torno a lo que ya en los 60, por ejemplo, se discutía, ¿no? Sabemos bien que en los 60 se da la crisis del marxismo. Y en ese sentido, conmemorar el 68, 50 años, tiene que ver fundamentalmente con una reflexión en relación al marxismo. ¿Por qué? En los 60 se inicia lo que se ha denominado como la crisis del marxismo. Y ahí se da una serie de debates, y el 68 va a ser la cúspide, digamos, en muchos aspectos, desde el punto de vista de la práctica histórica y social del mundo, diría yo, porque no estoy exagerando, diciendo que el movimiento 68 tiene un carácter pues que tocó directa o indirectamente había las posibilidades ya tecnológicas para que esa influencia se pudiera dar, para que se pudiera llegar rápidamente con las noticias, la información y la imagen, sobre todo, ¿no?, a todas partes del mundo. Y es impresionante cuando uno hace estos recuentos, desde luego lo que mostraba Margarita, ¿no? Si uno analiza, por ejemplo, esto de estas visiones, ¿no?, de cómo se ve el marxismo, lo que ocurrió, por ejemplo, en Japón, que ha sido también un poco conocido, lo que ocurrió en la India, lo que ocurrió en otros lados, y que ahora se está agregando, digamos, a la reflexión sobre el 68. No quedarnos nada más, digamos, un poco con la experiencia doméstica, que por supuesto es importante, sino ver este impacto que fue tan global, ¿no?, y la naturaleza que... En la discusión sobre el marxismo, en relación a esto que tú planteas, hay tres elementos que yo quisiera mencionar. Habría mucho que profundizar en relación a eso, pero pues me llevaría demasiado tiempo. Pero de manera muy breve quisiera mencionar tres elementos. Uno, la cuestión del marxismo y del racismo, poeticidad en este marxismo que surge en el Caribe. Un segundo aspecto que tiene que ver con la relación de incluir las reivindicaciones anticolonialistas dentro del marxismo. Son elementos que están como diferenciados en relación al marxismo que se da en el continente, por eso lo estoy mencionando, ¿no? Y un tercer elemento que me parece que también es importante es en relación a este carácter diverso de no solamente desde el punto de vista étnico y racial, sino diverso en otras diversidades que después van a ir surgiendo y que ahora desde la actualidad podemos
¿cómo decirlo?, enriquecer, digamos, en el análisis, porque ya nuestra mirada ya está llena de experiencia que se ha dado en el interín, por así decirlo, ¿no? Es decir, después del 68 y para acá ha corrido mucha agua sobre el puente, y por supuesto que hay discusiones que ya se iniciaron en esos años, pero que no tuvieron quizá la misma importancia que ahora le damos, porque ahora estamos viendo las cuestiones de género, dichas así, ¿no?, o planteadas desde otras perspectivas, la lucha de las mujeres. Claro, también allá hay debates, hay discusión, si es desde un feminismo, si, o los feminismos, o u otras posturas que hay que no necesariamente se reivindican como feministas, etcétera, por solo mencionar uno, pero estoy hablando de diversidades múltiples, diversidades religiosas, diversidades culturales más en general, quizá, etcétera, ¿no? Es decir, esta situación entre diversidad y unidad, que también es algo que es muy, y unidad de esa diversidad, porque desde el Caribe también nos llegan nuestros aportes. Por ejemplo, ahora que tú dabas la exposición, yo contrastaba un poco estos planteamientos, que luego nos enriquecen, porque por lo general, pues siempre el Caribe anglófono, el francófono, el holandés, como que se nos van quedando siempre rezagados en el debate, en la discusión, ¿no?, por cuestiones de la lengua, etcétera, ¿no? Estas barreras que siempre han existido, y nosotros tenemos que luchar por romperlas. Y plantear esto desde nuestra asociación hacia estos debates que se están dando en general. Porque yo pienso que es un enriquecer. Lo que ustedes están haciendo no es nada más un caso, por supuesto, estoy hablando del tuyo, pero hay otros estudiantes que están aportando, que estamos aprendiendo. Yo he aprendido mucho de la cuestión francófona con los alumnos, alumnos y alumnas, principalmente alumnas de Margarita, digo principalmente alumnos de cantidad y se quiera ver en otro sentido, y otros alumnos que están haciendo trabajo en Cuba, están haciendo trabajo también desde la perspectiva del Caribe hispano, etcétera, ¿no? Entonces, y que es muy importante, porque ahí podemos ir viendo cómo se puede enriquecer una visión. A mí, desde luego, me preocupa mucho, me interesa mucho, sobre todo, el desarrollar una corriente de pensamiento dentro de los estudios latinoamericanos que hemos querido denominar como nuestro americanismo, y cómo eso, digamos, es una forma de ver incluso lo que pasó en el Caribe y desde el Caribe hacia América Latina, que estamos como muy empeñados en desarrollar eso. Eso lo hemos discutido con Félix Valdés, con otras gentes en Cuba, que también están muy interesados justamente en ese planteamiento, y que es un punto central, digamos, de conexión y de discusión. Porque ahí yo sí noto esta diferencia, ¿no?, de cómo los planteamientos que están siendo estudiados también desde Cuba y desde el más en general, no nada más Cuba, porque obviamente eso incorpora a personajes de la Dominicana, de Puerto Rico, etcétera, intelectuales que en ese entonces están precisamente debatiendo sobre la necesidad de cómo lograr una visión unitaria, que busque una unidad de un sujeto que no se vaya a perder, digamos, en estos divisionismos, etcétera. Que preocupaciones como las de Maceo, bueno, las más conocidas obviamente son las martianas, es el pensamiento básico, pues estamos hablando de nuestro americanismo, de lo que yo quiero incorporar, ¿no? Pero es mucho más, y que precisamente lo que plantean es eso, unidad de lo diverso. Otro aspecto que tiene que ver también con estas diferencias que noto es en relación, por ejemplo, al concepto del mito y cómo incorporarlo en el análisis. Para criticarlo, por supuesto que hay un aspecto del mito que criticar, digamos, en los procesos históricos de análisis, de valoración y evaluación, necesitamos desmitificar muchos aspectos. El 1968 tiene que ser desmitificado también, porque sabemos que la prensa diaria, etcétera, los medios en general, han generado una serie de visiones y concepciones que han ido estereotipando, ¿no?, y que han ido reduciendo la propia visión y los alcances del 68, y nos quedamos siempre con la imagen, ¿no? O bien un martirologio que nos lleva a hablar de las fechas de sangre y de los muertos y del 2 de octubre de su vida, que por supuesto es importante, pero no se reduce a eso el 68. El 68 también tiene que ver con esa otra primavera que se vive y que nos enseña muchísimo en términos de ese entusiasmo juvenil que tanto creó y que llevó la poesía a los muros, etcétera, y a la propia actividad práctica, ¿no? Y que creo que eso es como
muy importante que se deja de lado en estas visiones reduccionistas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que creo que este aspecto, esta visión, esta concepción de la unidad del universo y ver al mito no solamente en términos de esta desmitificación, que creo que es a lo que se refiere Ross, ¿no? También está la otra, el otro elemento de la importancia y las funciones importantísimas que juega el mito para la población y para los sectores populares. La conformación de lo popular en el Caribe y de la cultura popular en el Caribe y de la función que juega el mito. Esa es otra cosa, exactamente, otra cosa, ¿no? Pero que es muy importante mencionar porque eso está muy estudiado y muy analizado por Joel James, por una serie de gentes desde el Caribe, habla hispana y que incorpora todos estos otros elementos, ¿no? Y yo creo que ahí hay que ponerlos a dialogar, hay que ver toda esta cuestión. Bueno, ese es un primer aspecto que mencionaba yo, la cuestión del marxismo en general. No son los únicos, las únicas aristas que yo podía mencionar ahí. Quienes vivimos el 68 y que además vivimos las discusiones del marxismo, que inclusive estuvimos, algunos estuvimos en los partidos comunistas. Yo ya en el 68 ya no estaba en el partido, a mí me habían expulsado en el 67, pero había una serie de críticas sobre estas cuestiones muy autoritarias que se daban también y muy conservadoras, es increíble, pero así lo viví yo cuando menos, y yo creo que muchos jóvenes en el mundo entero vivimos eso, porque estas concepciones muy dogmáticas de los partidos comunistas, que muchas todavía tenían resabios estalinistas, para los 68 todavía no se había escarbado demasiado en relación a limpiar todas estas influencias estalinistas que eran fuertísimas en el partido, no solamente en términos ideológicos políticos, sino también en términos estratégicos, de táctica, etcétera, etcétera, ¿no? De la propia concepción política de estas organizaciones, pues la ruptura en México, que va a ser muy importante, de José Revueltas en los 60, cuando fue expulsada la célula Carlos Marx, me parece que abre una cuestión de un debate al interior justamente de cuál debiera de ser la estrategia y la táctica de las organizaciones que luchaban por el socialismo en esos años, ¿no? Y en eso tiene que ver cómo retomar el marxismo, cómo tomar al leninismo, por ejemplo. Y en el Caribe me parece muy interesante todas estas corrientes que surgen críticas, incluso a muchas cercanas al trotskismo, pero el trotskismo caribeño, me atrevería a decir, hay que profundizar en ello, yo lo estoy diciendo un poco intuitivamente, y es una hipótesis que quizá lanzo, pero cuando menos lo que conozco y hasta dónde he llegado con James y con gente que estaba alrededor de James, incluso los que rompieron con él, como esta Raya Dunayevskaya, que, ¿no?, que fue parte de un principio de ese grupo y después se separó y discutió mucho con ellos, etcétera. Pero me parece que ahí habría que hacer una distinción entre ese tipo de trotskismo y los trotskismos que conocimos, que hemos criticado mucho en América Latina. Creo que habría que ver qué diferencias hay, pero me parece que sí, ahí hay una preocupación distinta, diferente, de una crítica al marxismo desde la perspectiva trotskista, pero sin quedarse, digamos, en estas visiones muy en la discusión más del... ¿Cómo poderlo decir? Porque pues yo me acuerdo cuando discutíamos con los trotskistas también aquí en México y en general, cómo se fueron creando corrientes, ¿no? Y esta, ¿cómo decirlo?, esta visión también poco crítico hacia el interior del propio trotskismo, digamos, no en el terreno del orgánico, porque sabemos bien, se dividían, este divisionismo, digamos, que llevaba a interpretaciones distintas y eso como una cuestión de discusión, ¿cómo decirlo?, escolástica, digamos, de la teoría, ¿no? Sino más que esta cuestión que llevaba las divisiones de las organizaciones, quizás los aportes en términos de la discusión del fondo de la propia concepción del marxismo y de su aplicación sobre todo en la historia y en la concepción, digamos, de estas situaciones de coyuntura, ¿no?, que creo que son muy valiosas con ese trotskismo que se da en el Caribe y que creo que tiene esta característica, ¿no? Y que me parece que es muy, muy interesante quizá por su posibilidad.
profundizar en él. Yo lo dejaría, digamos, en esto del marxismo, como estas cuestiones que he señalado muy rápidamente y atropelladamente, pero que me parece que sería muy interesante. El otro aspecto que mencionaba yo sobre la diversidad, la unidad de la diversidad, se vincula con el marxismo. En, ¿por qué? Porque el marxismo ortodoxo era muy ciego, y es algo que yo repito constantemente, pero es que es muy importante, me parece, era muy ciego a las diversidades. O sea, en el, a nivel continental es clarísimo, por ejemplo, cómo se desechó la visión de sujeto revolucionario a la indígena, ¿no? Se dejó de lado lo étnico porque se le consideraba como un algo atrasado, etcétera, y entonces eso no podía ser propulsor de un futuro, ¿no? Entonces, esta ceguera, digamos, a veces, frente a lo diverso, la diversidad de género, por supuesto, la diversidad racial. Fíjense, increíble, ¿no? Pero este marxismo que nos lleva allá influyó mucho en África. Y ese era un aspecto central. Y desde el Caribe hubo muchos debates, muchas discusiones que tienen que ver con esta cuestión, que le da un nuevo tratamiento al problema de lo racial y de lo étnico desde la perspectiva marxista. ¿Por qué? Porque justamente el marxismo ortodoxo se centraba mucho en la clase. Y entonces estas visiones también a nivel de la clase, incluso es curioso y paradójico, pero yo me atrevería a decir que llevó a las divisiones étnicas y raciales. ¿Por qué? Porque entonces había que tomar en cuenta básicamente la cuestión de la clase y no se analizaba el problema étnico. Y entonces le dejaba de lado. Y en esa medida no se veía la importancia que tenía de trascender. No puedes tú trascender la relación entre lo indígena. Por ejemplo, en Guyana es importantísimo esto. Tú lo has señalado, pero es importantísimo. Porque eso tener una visión de integración, de unidad de lo diverso, te lleva a no estar viendo nada más el problema de clase. Porque el problema de clase te lleva muchas veces a no analizar a profundidad las contradicciones específicas que tienes que romper en relación a lo étnico y lo racial. Porque eso te lleva a la división, pero cuando tú lo analizas, lo tomas en cuenta desde el punto de vista teórico y metodológico, entonces estás ya un paso adelante en relación de proponer alianzas y unidades. Sí. Que era justamente lo que podemos ver en los escritos de Martí, etcétera, ¿no? Céspedes, no, Betances, y otras gentes que están desde el Caribe hispano. Esto quizá lo conoce mejor Ricardo que yo, lo he estado trabajando, que aportan estos elementos de análisis. Ellos aún no están incorporados en una discusión del marxismo, pero ojo, que el marxismo inmediatamente posterior a estos debates van a recoger mucho este tipo de enseñanzas. Umeya, por ejemplo, que está planteando la cuestión de la unidad latinoamericana en los 20s, ¿no? Es muy importante ver cómo se da ese proceso y cuál es la herencia que este marxismo va a traer de todo lo que fue este proceso de unidad de diversidad. Y por último, no recuerdo cuál era el otro punto que decía yo que había que señalar, porque son varios aspectos en relación a los debates que se llevan actualmente y que me parece que tiene que ver con los aportes que se están haciendo desde estudios que están con gente como tú, Roberto, que están en la asociación y que creo que incorporamos estos elementos y nos permitiría incidir como asociación en los debates que se están dando en otros ámbitos. En la universidad, por supuesto, como el primer punto, ¿no? Porque ahorita están esos debates ahí, hay varios eventos que están relacionados con eso, hay que participar, hay que incidir, y pues yo los invitaría a que hablemos de la asociación, de nuestra asociación, ¿qué? Porque luego a veces estamos hablando, etcétera, y cuando estamos en el Congreso de la MED, pues ahí sí somos de la MED, pero fuera del Congreso, pues también tenemos que seguir siendo de la MED y tenemos que incidir, tenemos que generar esa incidencia. Estoy hablando de la universidad, pero no nada más, ya, por supuesto,
es mucho más amplio, y no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito social. Creo que es muy importante que la AMEC empiece a tener una presencia que creo yo que va a ser muy importante, porque tenemos muchos elementos que creo que se están desarrollando y que tenemos que saber valorarlos y tenemos que saber cómo proyectarlos hacia estos debates que se están dando. Perdón que me extendí en el tiempo, pero era lo que quería decir. ¿Algún otro comentario? Bueno, nomás dos, tres notas. A mí me agradó mucho el trabajo. Al leerlo me quedaron muchas dudas. Cuando ya lo oímos, digo de palabra, ¿no? Te felicito, ¿no? No dudas porque no se entendiera, sino como bien, como dijo Cintia, ¿no? Por ser tan claro, pero tantas lagunas que uno no conoce, ¿no? Ahí. Pero me lleva a la reflexión de dos cosas. Primero, bueno, tres cosas. Pero lo primero es de que tus últimas palabras del texto se me hacen bien importantes, entender que lo que, como historiador, como intelectual, como lo que sea, ¿no? Siempre nos mueve un presente muy definido y claro, ¿no? Estas últimas palabras de la ausencia de este pensamiento radical afrocaribeño, por lo que dijo Chucho, etcétera, lo podemos llevar a, ¿no?, América Latina en su totalidad y otros países, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, dentro de las aportaciones que hacen los demás colegas, Margarita, etcétera, es esto, ¿no? Es un momento de reflexión con pretexto de las conmemoraciones, lo que sea, pero que es importante. Eso se me hace muy importante, relevante, que se destaque, pues, porque para muchos queda implícito. Creo que es el momento de ser explícito, ¿no? Eso es lo que quería decir, ¿no? Esto me lleva también, y ya con el trabajo concreto, es de que esta hilazón concreta que algunos han manifestado en sus diferentes expresiones, se decía el intelectual orgánico, ¿no? Pero bueno, yo lo expreso en otras cuestiones, es esta cuestión de que el intelectual que resalta que es importante, y por eso tal vez este sesgo, ¿no? El oscurantismo, tal vez hasta lo podría poner hasta ahí, ¿no? Es porque la relación concreta del intelectual siendo militante. Es decir, su pensamiento lo hace en la militancia, ¿no? Sí lo hace también en el cubículo como profesor, pero lo hace en la militancia, ¿no? Esto es muy, creo que a mí me quedó más en la primera lectura y luego con todo lo que expones, que haciendo exposición dije, ay, pues porque todo, hay partes que está hablando y no lo puso acá, ¿no? Digo, tú tienes todo escrito y es un resumen, ¿no? Sí, traté. Yo te lo buscaba porque dije, eso ya no dicho leí. Que eran como 10 hojas y yo, pues, estoy abusando de los lectores aquí. No, bueno, ojalá y, bueno, cuando ya salga la tesis lo podamos leer más, sí. En extenso. Pero el asunto es que es eso, en cada parte vas dando cuenta del intelectual que participa y que va como creando su propio, ¿no? Y eso en muchos intelectuales, en la mayoría de los caribeños son parte de ello, ¿no? Sí, ¿no? El ejemplo que puso Margarita de Fanon, ¿cómo lo va? ¿Qué es lo que va haciendo? ¿No? No es el intelectual que nada más desarrolla su pensamiento en el intercambio puramente intelectual. Sí lo desarrolla con otros intelectuales, son sus mismos interlocutores, pero su mismo interlocutor es la práctica. Eso me parece muy interesante, que eso está implícito, pero está bastante explícito cuando hablas ya de las cuestiones concretas que va a hacer, ¿no? Y su potencialidad hacia otras cosas, como su repercusión no tan solo en Jamaica, sino con los ejemplos que puso Margarita y otros, hacia las demás partes en el Caribe, ¿no? Ello me lleva también al momento, ¿qué pasa? Lo que sucede. Ahí yo pondría algo que con otros colegas hemos estado insistiendo, de representar que tú dices, está representando esto que mitos, hasta del Vox Populi, que salió la intelectualidad o el pensamiento geopolítico dominante, etcétera, identifica la Guerra Fría como solo dos actores, ¿no? Otros intelectuales de los que yo escribo en esa tendencia es que somos tres grandes actores, ¿no? ¿No? El conflicto de la Guerra Fría no fue entre los polos del mundo supuestamente capitalista secas y secas al socialismo, ¿no? Sino este es el gran sector que vino desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero se desató con gran efervescencia por Segunda Guerra Fría, que fue el sector del nacionalismo populista, pero venía un nacionalismo populista venido de los países, como se le decía, o que se le puede llegar a tercer mundo, subdesarrollado, lo que tú quieras, ¿no? Sí.
que se interpretó de varias, o que se expresó de varias maneras: la lucha por la independencia, los proyectos de liberación nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está este pensamiento, ahí es donde se forman estos intelectuales. Entonces, exactamente. Un ejemplo así ya más institucional fue la creación de la Organización de Países No Alineados, ¿no? Donde por no es gratuito que todo esto, o sea, se fueron alineando ahí, no alineados, fueron alineando a este movimiento que después con mucha repercusión. Pero, y también, ¿no? Los nacionalismos populistas, pues, totalmente positivos para muchas cosas y totalmente negativos para muchas, ¿no? Pero entre ellos y esa dinámica, se me hace bien interesante que otros autores, especialmente ahora, tendría unos 10, 15 años en América Latina, e identificar este intercambio intelectual que se da entre los latinoamericanos desde varios puntos, ¿no? En varios contextos, desde fines del siglo XIX, más en efervescencia durante la Guerra Fría, así a secas, ¿no? Con el continente africano y el asiático, ¿no? Es en los 60, 70, donde hay este intercambio y con Lectes, ¿no? Don Pablo González Casanova y otros se enlazan con los egipcios, los de Nordáfrica, todo eso. Bueno, esta costa occidental africana, ¿no? No es gratuito que también en Senegal son de los pocos países que en el 68 fueron movimientos reprimidos tal cual, ¿no? Estos proyectos, ya después nacionalistas populistas, que después de obtener la independencia, ¿no? En los años 60 y 70 en África y también en América Latina, lanzan reformas que parecieran ser caricaturescas para, no dentro del socialismo común, pero cualquier cosa era desafiante a los preceptos imperiales, ¿no? Entonces, vemos desde América Latina a Guatemala, ¿no? Hasta lo que puede haber sucedido en Congo, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, esas situaciones muy, muy en paralelismo, ¿no? Y en ese intercambio intelectual. No es gratuito que y todo eso, vayan y vengan de Europa a África, ese intercambio con otros intelectuales y otros autores. Entonces, por eso es un actor determinante, tanto en la práctica como en la intelectualidad, este otro sector, ¿no? De los que puede decirse. Y por ello, lo de las universidades. También, ¿no? Si en Londres esos van por el legado imperial que han tenido, ¿no? Podemos tener como en Londres los intelectuales de habla anglófona, pero en París los franceses, ¿no? Y de ahí sus diferentes ramificaciones y relación también con el, así como mucho se dice de que, o como bien decía Chucho, también ver. También la cuestión, por ejemplo, de México del 68 a solas, como ente solitario, ¿no? Igual lo de Estados Unidos, ¿no? Yo me acuerdo, yo no estuve en los años 60 tan temprano, pero a mí fue impactante también ver por televisión el 68. Pero el 68, ver a los dos, en ese tiempo, con el lenguaje, sus dos negros. Alzando la mano izquierda con un puño, con un guante, ¿no? Sí. Y después te das cuenta, cuando uno está totalmente en su inglés, cuando pasan, que fueron, les quitaron sus medallas. ¿Por qué se las quitaron? ¿No? Sí. ¿No? Estuvieron respetuosos con el himno, lo que tú quieras, tata, y luego se las quitan. Pues alzaban el puño, ¿no? Y luego te das cuenta que fue, cuando es Martin Luther King, lo habían matado, etcétera, ¿tay? Sí, ese relación y luego del. El partido Panteras Negras, todo eso, pero que también su falta de, que no se identifica su relación que tenían también con la parte caribeña, ¿no? Uh-huh. James Williams, otros se van formando en esta relación Europa, Estados Unidos, es decir, hay una interrelación que no es exclusiva, y como dice Chucho, la desmitificación de ver los movimientos sociales de los años 60 por aislado, ¿no? Y en ello, muy bien toda la explicación que dio Chucho sobre la crisis del marxismo, que viene desde muchas otras causas y era lo célebre en las discusiones de esos años hasta los 70s. Recordaba Chucho, era la división de los marxistas entre prosoviéticos y prochinos. No es gratuito muchos en París o eso se hacían promaoístas, ¿no? ¿Por qué? Porque Chiang Kai o Mao, etcétera, habían pasado por París, ¿no? Esa impronta, ¿no?
Ho Chi Minh, ¿no? ¿No? La parte asiática, pero también CCR y Fanon, pero que no fueron declaradamente maoístas o no lo fueron, ¿no? Pero que se va relacionando por ahí, ¿no? Si esos son los lugares o fuentes donde van abrevando, y termino con la cuestión ya propia de estos ya intelectuales tal cual, que también hubo su confrontación, no confrontación explícita, sino también del mismo sistema. Vemos a un Sir Arthur Lewis, ¿no? Y llegar a la cúspide de la cúspide de los referentes blancos, ¿no? ¿No? Con un premio Nobel de la economía, ¿no? También Lewis. Sí, también. Pero yo lo relaciono en primera instancia por lo del pensamiento económico, ¿no? De Rodney, ¿no? Es decir, ¿dónde está en ese momento la discusión de los proyectos o del intelectual Dida que viene de los negros, ¿no? Es decir, está esta confrontación, yo creo que no, sino los diferentes caminos que van teniendo, ¿no? Y lo es totalmente. A ver, ¿qué otro economista latinoamericano le han dado eso? Sino a él, no tan solo de la región, sino, y valga decirlo, para la época, negro, ¿no? Y los demás intelectuales, ya como los han mencionado todos ustedes, los demás, ¿no? Y esta cuestión de que termino así, nomás de, como sino de epílogo, para concluir, esta cuestión sí de la ausencia del pensamiento, porque a muchos de los actuales movimientos de reivindicación de la negritud, falta ese bagaje, ¿no? Ese acumulado, ¿no? Ese background que no se está presente, ¿no? Ahorita a primera instancia, nada más porque lo vemos, lo vivimos, por ejemplo, cuando, y bien dice Chucho, la presencia del AME, cuando fuimos a Cartagena, ¿no? Nos presentaron dos manifestaciones de esta cuestión de la negritud, ¿no? Esta señorita sobre lo del pelo bueno, ¿no? Que cuando les exigen aleaciarse el pelo, ¿no? Porque traerlo rizado no está peinada, le dicen a la señorita. Sí. Pues para ir al trabajo hay que alisar, ¿no? ¿No? O lo que lo parece lo más blanco, cercano a, ¿no? Y hay personas que tienen el pelo rizado, de origen, son mulatos, etcétera, pero la piel bastante blanca. Entonces, identificar, ahí sí, dentro de la identidad, soy negro, ¿no? Que hasta una ponencia, la otra, de un colega que ha trabajado en diferentes cosas. Y le dice Chica, que en el término, el doctor Ricardo Chica le dice a los, y así enumeró su ponencia, así la tituló: ¿te acuerdas cuando te diste cuenta que eras negro? Entonces, esa situación actual no tiene esos otros referentes, ¿no? Entonces, del AMEC es, yo digo, digno, junto con otros muchos con temas que hasta en las bibliografías citan, como dice hoy Margarita, bueno, y lo hacen, ¿no? A la Caribbean Studies, pero a nuestra asociación, ¿no? Porque como que supuestamente el bajo perfil que se hace solamente en México, no. Yo creo que lo hemos hecho, ¿no? Aquí compañeras que han hablado del Gran Caribe, todo eso, ¿no? Claro que no hay que llegar a los extremos, como bien decía Pepe Ronson, que el Caribe va de Buenos Aires a Nueva York, ¿no? Pero sí se manifiesta en otras latitudes. Yo creo que esas latitudes de este intercambio y planteamientos muy bien, por ejemplo, el autor, Tanzania, el Caribe, y otras situaciones son dignas, ¿no? De referir. Sí. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno. Quiero partir por el final, que es lo que tengo más fresquito. Bueno, yo creo que es importante partir del hecho, del contexto de la Guerra Fría, y pensar en África como una región en esa tensión, ¿no? Entre el mundo occidental y el mundo de la Europa del Este, la Unión Soviética y esto, porque África nunca pudo ser sí misma, es decir, nunca tuvieron la posibilidad de pensarse a sí misma sino bajo esta tensión de estos dos polos. Y eso, digamos, marca el debate para muchos afrocaribeños que sentían la necesidad de pasar por África, de formarse en África.
de hacer, de tener algún tipo de incidencia en la, en las independencias africanas. Entonces, para los afrocaribeños, el primer sitio era Ghana. Era ir a Ghana y ver lo que estaba pasando con Kwame Nkrumah. Uh-huh. Pero en el caso de Rodney, ya Ghana estaba, digamos, estaba siendo un lugar bien problemático, y el mejor lugar era Tanzania. Pero en primer lugar, pues la mayoría de afrocaribeños sentían que debían formar parte de, la, de las independencias y estaban comprometidos, digamos, con la revolución y los cambios en África. Eso por un lado. En el caso de la vida de Rodney, es interesante mirar, digamos, cómo él va cambiando su postura política, o digamos, cómo se va adaptando a los diferentes contextos. Para mí, Rodney es un ejemplo de un contextualista radical marxista. Yo lo definiría así. El tipo era... bueno, hay que decir también que era un gran bailador. Eso es importante decirlo, pero tampoco podemos solamente hablar de que era marxista. Era un gran bailador. Y vemos, por ejemplo, los debates que él tenía con los Rastafari, para ir un poco enlazando con la pregunta del profesor. Los debates, si el marxismo era una ideología europea, entonces, ¿cómo asumir una ideología para la liberación del pueblo negro si estamos acudiendo a los mismos modelos? Entonces, esa era una gran pregunta y ese era un gran debate que tenía Walter Rodney con los Rastafari, pero no era la única, el único debate. Rodney no creía en la divinidad de Haile Selassie. O sea, Rodney, pero sí tomaba en serio la visión de los sabios Rastafari. Y él, por ejemplo, encontraba, él decía, muchas cosas que lo que me dicen los Rastafari, los sabios, yo los encuentro leyendo bibliografía sobre África. Él lo encuentra en la filosofía africana. O sea, estos tipos son unos sabios. Entonces, hay que tomarlos en serio. Entonces, por eso sus grounding, sus reflexiones, eran la verdad un encuentro pedagógico de aprendizaje de doble vía. No era que él iba a formar a los Rastafari a decirles, ustedes están equivocados, esto se hace de esta manera. Él dice que él aprendió mucho de los Rastafari, pero él tenía límites y él decía, yo no puedo creer en la divinidad de Haile Selassie. Muchos rata entendieron y respetaron su postura y otros no. Pues hizo parte, digamos, del debate y de la discusión, pero él sí veía que había un potencial ahí. O sea, para un marxista sería impensable pensar en un sujeto revolucionario como un Rastafari. O sea, no cabe en la cabeza de un marxista ortodoxo que esos puedan hacer parte del sujeto revolucionario. Entonces, digamos, ahí hay elementos bien interesantes, porque cuando él publica este libro de los Groundings y habla del caso jamaiquino, él está mirando el tema demográfico. Entonces dice, son mayoría negra, pero él no puede decir lo mismo en Guyana. O sea, estamos hablando de una sociedad, la Guyana es una sociedad dividida entre hindúes, negro, mestizo, chino, o sea, una diversidad bastante compleja, y por eso él tenía que pensar en un sujeto negro que abarque, subsumiera a esta diversidad étnica como la de Guyana. Entonces él se va adaptando, digamos, y cuando a él le preguntan, digamos, en el caso de los negros, cuando él le pregunta, pero ¿por qué el marxismo? Él dice, para mí el marxismo es una ideología y un método, y como un método puede aplicarse adaptándose a las condiciones materiales e históricas del pueblo. Pero como método yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún sesgo en que esto, además considero que es totalmente el camino para la liberación, pero esto tiene que mezclarse con las prácticas y con las condiciones culturales de los pueblos. O sea, por eso es que era un marxista bien
bien indisciplinado, bien por fuera, ¿no? De esta manera que tenemos conocimiento de un marxista, ¿no? Y eso lo vemos también en C.L.R. James. C.L.R. James estuvo aquí en el 37 visitando a Trotsky. Tuvo 3 días discutiendo con él sobre la cuestión negra y después que se fue de aquí, él renunció al trotskismo de C.L.R. James porque vio que Trotsky no entendía, digamos, el problema en Estados Unidos. Trotsky pensaba que era necesario que los negros afroamericanos se independizaran y después de ahí sí podían conversar con la internacional y todo esto, ¿no? Podemos apoyarlo, decía él. Los afroamericanos no se quieren independizar porque ellos se sienten norteamericanos. O sea, una cuestión bien, bien distinta que no cabía dentro de la cabeza de Trotsky. Entonces, digamos, en las diferentes etapas de Rodney, él va adaptando su discurso a diferentes condiciones. Por ejemplo, cuando él regresa nuevamente a Tanzania, él se da cuenta, pues ya había George Padmore, el también trinitense, publicado el libro Comunismo o Panafricanismo. Uh-huh. George Padmore era un tipo militante, hacía parte del Partido Comunista y estaba encargado del tema de las relaciones públicas con Asia y África y era muy conocido en Norteamérica. Y luego viene y dice, no comunismo, sino panafricanismo. Entonces hay unos debates también, viene Rodney y hace una crítica demoledora a la posición de Padmore, escribe un comunicado al Congreso de Panafricanista que se va a llevar en Tanzania, y el tipo ya era bien incómodo, porque él decía, es que no son incompatibles el panafricanismo y el comunismo. O sea, lo que tenemos es que entrar a revisar esas dos posturas, ¿no? Bueno, no me puedo detener aquí en Padmore, él tiene una visión diferente a esto, pero digamos que Rodney sí fue adaptándose y pensando la línea revolucionaria, su preocupación era la línea revolucionaria en diferentes contextos donde él estuvo bregando y donde él hizo parte de esto. Quería decir que a propósito de lo que comentabas del tercer mundo, es Pablo Casanova quien escribe el prólogo de cómo Europa subdesarrolló África. Es bien interesante porque hay un punto que nosotros como intelectuales y que estamos pensando el tema del Caribe es fundamental, y es el hecho de cómo construimos nuestros archivos y de cómo aportamos a construir también una memoria disidente de la memoria que ha construido, de la memoria de Estado. Porque, por ejemplo, hay una chica que se llama Kate Quinn, que es una chica de Inglaterra, de Londres, y ella relata que en el 2003, si no estoy mal, en el 2008, perdón, se dio una conferencia sobre el Black Power caribeño en Trinidad. Y muchos jóvenes estaban perdidos de lo que estaba pasando. O sea, no tenían ni idea de que existió el Black, mejor dicho, ni que existió la revolución del 70 del Black Power en Trinidad. Mucho menos la que sucedió los disturbios Rodney y lo que pasó en Jamaica. Entonces, hay una fuerza de una borradura de la memoria de Estado impresionante. O sea, la memoria de Estado borra todo lo que sea disidente, todo lo que sea anómalo, todo lo que sea incómodo para esa narrativa estatal o esa narrativa de nación hegemónica. Entonces, todavía tenemos, digamos, hay un trabajo enorme en el caso de Latinoamérica de primero de visibilizar eso, porque es que no lo conocemos, y luego sí de pensar en otro nivel de la crítica, porque ahorita podemos pensarlo en un nivel de la crítica de visualizar, de confrontar ese relato hegemónico visualizando otras narrativas, ya eso es un nivel de una crítica. Otra cosa es llevarlo a otro nivel de la crítica, es ya propiamente criticar qué era lo que hicieron bien o hicieron mal dentro de eso. Pero digamos que hay unos niveles y nos encontramos, digamos, en ese primer
o en ese segundo nivel de, no, en ese primer nivel de solamente visibilizar, demostrar. A ver, frente al mito y la verdad, Rodney está pensando concretamente en el tema de mitificar África. O sea, él no está pensando en el tema de la cultura popular afrocaribeña y todo eso. Él está pensando en no caer en un esencialismo de África. O sea, él en una carta también decía que no todos los africanos son nuestros aliados. O sea, por el estilo, ¿no? Como, sí, podemos ver africanos que son aliados de los imperios, aliados que están, digamos, recibiendo, digamos, o no, que están posicionando a unos africanos burgueses que hacen la tarea que hacía antes el blanco. O sea, por el estilo. Entonces él decía, yo tengo problemas en mitificar al África, mitificar al africano. Entonces, cuando se da este congreso, para poner solo un ejemplo, del 68, él dice, ya, porque esa obsesión con la civilización, con las grandes civilizaciones africanas, esas obsesiones son muy blancas. Esas obsesiones de pensar en, no sé, la civilización griega, y tratar de extrapolar esos modelos a África cuando son bien diferentes. Y él decía, pero ¿por qué no nos interesan las comunidades que no son tan grandilocuentes como Tumbuktu, como Etiopía, en fin? Como una forma de mostrar cómo es el africano común. Es decir, pensar en ese modelo de las grandes civilizaciones es pensar todavía en los emperadores, o pensar si sí, en estas figuras jerárquicas, y la intención de él era pensar en ese pueblo, en la población natural, normal de África, ¿no? Entonces, digamos, era el objetivo de él era como tratar de y era una preocupación también disciplinar, porque de hecho él escribe su tesis es precisamente sobre la costa alta de Guinea de 1500 a 1800. O sea, sus preocupaciones políticas él las llevaba al nivel académico. O sea, cuando está pensando, digamos, en qué hacer con Guyana, él escribe la formación de la clase obrera guyanesa de 1500, perdón, ya le doy el dato, de 1545 a 1800. O sea, él pone en función de la de sus investigaciones académicas en función de la política, porque él decía, yo necesito es mirar cómo es la cultura, las formaciones sociales de mi pueblo, para decirle, oye, no siempre hemos sido enemigos los hindúes con los negros, es decir, hemos tenido momentos en la historia donde nos hemos articulado y luchado contra la explotación y la racialización. Entonces, frente al tema del mito, yo pienso que él está pensando es en la no esencialización y caer en una suerte de aplicar esos mismos conceptos europeos para pensar África. Frente al tema del intelectual orgánico, Anthony Box, que es un filósofo político de Jamaica, él dice, para pensar la tradición intelectual caribeña, debemos despojarnos de estas ideas canónicas de la manera como pensamos las tradiciones intelectuales en otras partes. Porque si nos basamos en esos modelos, no podemos pensar una figura como Macandal. ¿Cómo podríamos pensar una figura como Macandal bajo los cánones de un intelectual? O sea, no entrarían, no encajarían. O una persona como, o el rastafarismo. O sea, ¿cómo pensar el rastafarismo como un movimiento intelectual? Entonces, él, digamos, rompe con esta idea del intelectual bajo estos referentes occidentales, y él dice, tanto Macandal como esta figura, o como el rastafarismo, o como el etiopismo, son modelos
de modelos de intelectualidad proféticos. Él los cataloga como un tipo de modelos proféticos. No he revisado si Aven está en online, si está disponible. La verdad todavía no me he concentrado en ello, pero sí puedo decirles que los archivos sobre Rodney sí están desclasificados. Sí, muchos de esos archivos se han desclasificado hace como 6 o 7 años y hay publicaciones donde muestran el seguimiento que se le hizo desde el 60, desde que era estudiante. Ya estaba fichado con las agencias de seguridad inglesas y por el gobierno jamaiquino desde el 60. Entonces, digamos que sí hay archivos desclasificados de eso. Otro punto importante que hay que mencionar es la instrumentalización que hizo Burnham en Guyana del Black Power, precisamente por esta diversidad étnica. Para él le resultaba instrumental hacer que un personaje como, no estoy seguro si Carmichael estuvo, pero sí miembros del Black Power afroamericano estuvieron en Guyana, pero bueno, a Rodney no se le dejaban la entrada, ¿no? Entonces bien interesante, como si aceptamos a estos negros complicados de afroamericanos, pero a estos negros de afrocaribeños no. Entonces, sí usaba para reivindicar una identidad negra en contra de la india, de la población india. Entonces, el Black Power hay que mirarlo con ciertos matices, por ejemplo, en Guyana, que fue una instrumentalización de un dictador. Uh-huh. Bueno, y es importante mencionar el papel que jugó el movimiento Rastafari en Granada, aliado con el Black Power para la revolución de Granada. Y sí, finalmente vemos, digamos, en el caso de Rodney, un marxismo que él pensaba que el revolucionario negro no podía solamente limitarse a ser un crítico del racismo, sino tenía que ser antirracismo y anticapitalista, no podía pensar solamente desde un solo aspecto. Por último, yo creo que la gran ausencia del pensamiento radical negro, por lo menos que no haga parte, digamos, de la gramática política, que los conceptos del Black Power no circulen, digamos, en los eventos de los estudios caribeños, es que gran parte de ese afecto y de ese entusiasmo se perdió con la caída de la Revolución de Granada y el asesinato de Bishop. El único faro que tenemos es la Revolución Cubana, con toda la crítica que se le puede hacer, pero digamos que el pensamiento crítico negro perdió, digamos, ese empuje y ese referente con la caída de los movimientos radicales, en ese caso del último, que fue el de Bishop. Pienso yo que a eso se debe en gran parte que no haga parte, digamos, de la narrativa que ahora, o de las discusiones que ahorita planteamos. Yo dejo hasta ahí. Pues muchas gracias por tu presentación, por estos aportes que nos has dado, y que nos deja también, como ya decía Chucho hace un rato, la importancia que tiene la asociación para dar a conocer estos estudios que se están haciendo sobre el pensamiento caribeño, porque también lo mencionaba Margarita, esta cuestión de recuperar, pero también de difundir. Sí. ¿No? Sí. Entonces, te agradecemos mucho tu participación. Bueno, a Margarita, muchas gracias por los comentarios, y a todos ustedes por su asistencia. Los esperamos en el próximo seminario. Ah, perdón, yo quiero
terminar poniendo una canción de que le hicieron a Rodney, que pienso que sería bonito cerrarlo de esta forma. De bailar. Por eso tenemos un presidente bailador. Listo. Pues muchas gracias.